Martes. Nos dividimos en partes para que rime, porque tengo algo para debatir en el segundo bloque. Si la poesía es la radiografía del pensamiento, eso lo vamos a discutir. Lo que no podemos discutir es que el día 27 del mes de abril hasta el 14 de mayo del 2018 en el stand 1910 del pabellón amarillo de la Fundación de Jóvenes por los Derechos Humanos va a estar siendo parte de la Feria del Libro que empieza el 27, como dije, y vamos a estar ahí, vamos a estar firmes para atender a la gente, mostrar los libros, que compren muchos libros. Y esto de la radiografía del pensamiento, siempre la poesía le busca la interioridad de lo que dice. Es raro encontrar liviandad en la poesía. Siempre hay interiores. Interiores a descubrir, cosas a descubrir. Situaciones que vos decís, ¿cómo es esto? ¿Cómo se le ocurrió esto? Pero lo vamos a hablar. Y empiezo con esto y paso a mi compañero de aventuras, Carlos Migliore Battaglia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Es un gusto estar nuevamente en tu programa, colaborando en la ausencia. Es parte tuya también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y tratando de suplir en su trabajo a Gustavo Villamor, ¿no? Que está de viaje. Está muy, muy feliz de viaje. Está muy feliz, realmente. Sí, sí, sí. Es envidiable, realmente. Igual se extraña. Te recuerdo que el domingo pasado, en Tinta Roja, en Urquiza 1248, frente a la Plaza Martín Fierro, estuvimos en un nuevo encuentro del color de las palabras. ¿Y cómo salió eso? ¿Qué nos podés contar? Mira, a lo que yo apunto es que tenemos que aprender a escuchar, fundamentalmente. Y yo cuando alguien lee no quiero que nadie hable, porque es una falta de respeto. ¿Vos notaste eso en los distintos cafés que frecuentaste? Sí, sí, en muchos. Hay mayoría bastante al respecto. No hay una atención al que está desnudándose, ¿eh? Porque la poesía es un desnudamiento del que escribe. Es una lástima porque los cafés literarios son hoy un punto de encuentro hermoso para la gente que está en esto. Y creo que es importante mostrar lo que uno hace, pero también escuchar y ver qué hacen los demás. Me hace acordar lo que comentás hace añares, ¿no? Hablamos de la prehistoria. Recuerdo que hacíamos muchos recitales de poesía muy formales, como era hace años, ¿no? O sea, pasaba una persona, leía toda una serie de poemas, otro atrás. Bueno, ¿qué era lo que ocurría? Se habían pasado ya 10 poetas a leer. Creo que en la sala quedaban 2 que no habían leído, además se había ido toda la casa. No, eso lo tengo yo, si es posible, no permitido. Exactamente, pero eso pasaba. Así como el que llega tarde no lee. Eso pasaba, y lo que me doy cuenta es que era más difícil retirarse del café literario. Es demasiado evidente. No. Pero bueno, la cultura también cambió en ese aspecto. Ahora la gente como que escucha más. Sí, por suerte escucha más. Sí, sí, exacto. El problema es que a veces se escuchan muchas cosas que no son soportables. ¿A qué te referís?
y en todo el ámbito. Hay gente que te está representando y dice cosas y después se contradice con otras. No hay en muchos casos demasiada fe por el trabajo a seguir. Se prometen cosas y después no se hacen, y esto viene desde el siglo pasado, no es de ahora. Y puntualmente, ¿dónde lo notarías? Por ejemplo, volviendo al tema de los encuentros literarios, los cafés. Mira, en general hay lindas reuniones. Por ejemplo, la que haces vos con Piñolino es una buena reunión, porque vos sos un, a mi entender, un conductor con C, no con K. Porque hay muchos conductores con K y que no tienen registro, sin ánimo de hablar mal de nadie, pero yo creo que para ejercer algo uno tiene que ser eficiente, tiene que ser idóneo. Y hay mucha gente que se mete, que además puede escribir bien, pero dirigir es otra cosa. No es sencillo. No es sencillo. Realmente. Ni es sencillo por ahí atender gente en un local. Sí, vos sabés que eso que comentás, lo estuve hablando, mira, justo viendo el video del programa anterior que salió ese mismo tema, lo estuve hablando con mis compañeros de trabajo, que dicho sea de paso, bueno, me regalaron esta camisa por mi cumpleaños, así muy que bien. Dije, el primer lugar donde voy a llevar, ¿dónde es? Al programa de Salazar. Me parece muy bien. Que va a dar mejor el color, incluso por lo que estaba un poco oscuro. Pero debatimos ese tema, porque vos comentaste el tema de lo que significa la mala predisposición a la atención, y salió justo ese tema. Claro. Y eso lo trasladas a los cafés. Yo también digo una cosa muy sencilla: 8 horas trabajadas alegres, sí, son 4. Tal cual. Y trabajadas con cara de traste, son 24. Y además no le estás haciendo un recibimiento cordial al que va a ver algo y que va a permitir que se vaya el negocio creciendo, y yo que atiendo me beneficio. Sí. Porque si la gente, yo la atiendo mal, no viene, ¿qué hago? Me van a decir un día: Salazar, mucho gusto, adiós. Es así, yo personalmente, el lugar que me atienden mal, no vuelvo nunca más. No, seguro, yo también lo tengo claro. Y volviendo al tema de los cafés literarios, yo lo que creo que a veces, por ahí lo que se asume como primer punto es, hay una persona que tiene un gran ego, así no le deja lugar a los demás, que eso yo lo he encontrado, claro. Lo he encontrado desde hace años. Esa persona que por ahí está coordinando, no te va a llevar a buen puerto. No, seguro. No va a ser una reunión efectiva. Aparte, vos estás leyendo y Juan está hablando con Pedro. No, dejémoslo. Sí, no, sí. Pero bueno, creo que de a poco eso va cambiando, ¿no? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y mis reuniones tienen algo fundamental, que es respetar, fundamentalmente respetar al que está leyendo, y en algún momento por ahí tirarle alguna pregunta para que conteste, como estamos esperando que nuestra invitada de hoy, un personaje muy interesante que viene desde lejos, desde la provincia de San Luis, Mabel Lissir. Mabel Lissir. Y voy a tirar esto: él es solo un hombre, una parte de un total, un punto minúsculo y negro. Lo sabe, lo entiende, lo vive y quizás quiere cambiar algo. Está en vos escucharlo. Y esto es un poco, es algo que yo escribí hace tiempo y hoy sigue teniendo un valor, una vigencia muy, muy actual. Y escuchar guarda, al otro. Y guarda una profunda relación con lo que hablamos. Claro. Guarda, y no temer a discutir, porque discutir es una cosa y pelear es otra. Te hago una pregunta. Dale. ¿Te ha tocado, como conductor de encuentros literarios, debates complicados dentro de los mismos que leen? ¿Ha surgido en el ambiente? Bueno, puede ser, pero cuando hay algo que se torna agresivo, yo lo paro enseguida. Vos podés no estar de acuerdo con esto, claro, con lo que yo digo de la poesía, que es la radiografía del pensamiento, y nuestra invitada no le gustó. Y vamos a discutir. Hay que volver con no eso. No pelear.
Hay que volver. Así vemos la luz sobre ese Claro, tema. vemos la luz Sobre y ese es tema. una mujer con mucha luminosidad en lo poco que la he visto. Te lo puedo asegurar. Mucho mejor. Y bueno, nos vamos a disfrutar en esto. Te lo puedo asegurar eso. Bueno, decía algo. Estamos en los últimos 5 minutos. ¿Qué se te ocurre? En los últimos 5 minutos, yo te quería leer un poema. Por supuesto. Mira, que tiene que ver con una realidad. Bueno. Vos sabés que siempre la poesía que leo tiene que ver con la calle, con el barrio. Está bien. Con las situaciones de los seres humanos todos los días. En este caso te voy a leer Cartoneritos. Vamos. De Beatriz Fernández Vila. Y dice: ellos pasan frente a mi casa con un juguete de carne y huesos, de puro huesos diría, y lo hacen correr o lo hacen trotar, y la panza gigante del carro se arrastra por la avenida. No tiene más de 8 años y su juguete es el mejor, un autómata como el que no podían alcanzar ninguno de los chicos que juegan con robots de luces y sirenas. Este es caliente, tiene hambre y hay que darle de comer. Se moja con la lluvia y siente la misma sensación de desamparo que sienten sus dueños mientras se inclinan bajo el sol inclemente, aunque el cansancio les trepe las carnes y no los dejen respirar. Pero ellos pasan frente a mi casa, jugando a ser hombres, con un juguete de mentira, conociendo la verdad. Qué bueno. Fíjate vos, ¿dónde viste que un carro tenga panza? Lo ve el poeta. Eso es. El poeta lo ve. Eso es, eso, a eso apunto, la interioridad que tiene. ¿A qué se le puede ocurrir que un carro tenga panza? Yo dije, caramba, qué interesante. Es que el poeta ve a aquellos que a veces pasa, claro, cuando en forma está cargado, subliminal. Parece que se va ensanchando y sí, se va arrimando al piso. Tal cual. Parece buenísimo. Y el poeta ve eso, ve cantidad de cosas en las cosas simples de todos claro, los días. Claro, tiene buena vista el poeta. Y le da un poquito de magia eso, al cada día. Magia, me encanta la magia. ¿Y cómo andamos de magia? Ya estamos en los últimos minutos. Mira, yo con respecto a la definición de poesía, yo quería decirte que tomando algo de la música, a mí me parece que la poesía es el canto esencial del hombre. O sea, surge desde el hombre, desde su corazón, desde su yo, desde todo lo que conforma el hombre, y se aparta de él para ir al viento, para después ir a los ojos, a las bocas, a la vida de la demás gente. Es trascendente, me parece, lo que hace el poeta. Aunque muchas veces el poeta no se dé cuenta en el momento, pero claro, es trascendente. Se me ocurrió algo, el poeta es un investigador de vida. Ve siempre un poco más. Totalmente. De lo que se ve. Y te digo más, si hablamos de los que hacen poesía social, por ejemplo, los tiempos quedan documentados en la obra que ellos hacen. Claro. Pasar revista por los poetas sociales que conocéis y te vas a dar cuenta que cada uno documentó su época. Y aportan cosas. Aportan todo. Aportan nuevas visiones donde tu expectativa de vida se agranda. Después ya habrá público para determinado tipo de poesía, para otra poesía, pero bueno. No, para no, eso están los poetas, para crear. La poesía es un bien necesario, no un mal necesario. Bueno, ya estamos y vamos a empezar dentro de un rato por la segunda parte de esta historia de 4.
Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Audio Jungle. Si estas paredes hablaran, te contarían lo grande que son las sonrisas de los que ahora pueden tener su casa con el crédito hipotecario social del Banco Provincia. Un crédito que gracias al sistema de ahorro previo hace posible que más bonaerenses tengan su casa propia. Llámanos a nuestra línea de atención exclusiva 0810-222-0559. Banco Provincia. Entramos en el segundo bloque del color de las palabras con nuestra invitada, Mabel Lifshitz. Quiero mostrar su primer libro, Soltando Amarras. Tiene proyectos nuevos que nos va a contar, pero este es su primer libro, Soltando Amarras. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y me siento muy en sintonía con el nombre del programa, porque bueno, en sí la reunión de los sentidos, de los colores, de los sonidos, creo que está muy presente y está en la sustancia misma de todo lo que me brota a través de la poesía en las palabras. Y ya que hablamos de sentidos, ¿cómo te sentís en Buenos Aires? Porque vamos a aclararle al público, vos sos de Buenos Aires, pero estás radicada ya hace tiempo en la provincia de San Luis. Exactamente. ¿Cómo sentís tu vuelta a Buenos Aires y qué es San Luis para vos hoy? Bueno, San Luis es un lugar que me llama permanentemente, que desde que vivo allí me he podido descubrir, encontrar, entender y expresar mi propia naturaleza, mi propia identidad. Toda la vida supe, a medida que avanzaba la edad con más claridad, de mi necesidad de vivir siendo parte del paisaje, no visitante, turista. Local. Es un lugar turístico, pero mi necesidad no es la de ir en una actitud de turista, sino que comprometerte, integraste. Que hay en el libro Integra. Soltando Amarras, el primer capítulo del libro tiene ese nombre, parte del paisaje, porque es así me siento, así lo vivo. ¿Y chocás con Buenos Aires cuando venís? Porque es difícil, es un cambio muy grande. Absolutamente, o sea, si tengo que ser sincera, toda la vida, habiendo nacido en el centro geográfico de la capital federal, me ha pasado que me preguntan de dónde sos, como que no me identifican la gente con
este lugar. Bueno, a ver, tengo gente muy querida en Buenos Aires. Y he vivido una parte muy importante de mi vida en Buenos Aires. En este momento tengo un nieto de un año en Buenos Aires, así que vengo mucho más seguido de lo que venía antes. La Bobby. Y bueno, entonces, y además, bueno, realmente creo que dentro de las cosas que cada uno de nosotros tiene el desafío de alguna manera de trabajarse, como se suele decir, es el poder manifestar lo mejor de uno mismo y de sostener, de sostener el equilibrio y la buena onda a compartir, más esté donde esté y mucho más donde eso es difícil. Ahora, realmente los códigos de vida en lo cotidiano, en la calle, en los subtes, en la manera de relacionarse y de hablarse y de saludarse o no saludarse de la gente de Buenos Aires y el nivel de ruido fundamentalmente de Buenos Aires, a mí me implican un esfuerzo muy grande porque es muy agresiva la ciudad. Más allá, no me refiero a la agresividad de la inseguridad, me refiero a lo agresivo. Son impertinentes. Me refiero a lo agresivo. No son armónicos, son desafinados. No es una vida natural, que tenga que ver con la naturaleza de lo que realmente somos. Se vive una vida artificial. Debe ser una pregunta. Sí. Sí, hay un tema pendiente, ¿no? Sí. Ahora hago esta pregunta y ella responde, y después le hago la otra y seguís vos. ¿Se vive también en San Luis? Porque hay gente que dice que es un paraíso San Luis, que está muy bien gobernada por los hermanos. Tengo que hablar de política. No, habla de sociedades, de sociales. Para mí, yo realmente tengo que decirle que para mí hay dos aspectos diferentes. Uno es la vida, la relación de la gente entre sí, de la gente cotidiana, de los vecinos, de la gente con la que uno comparte la calle, un lugar de trabajo, una reunión, que tiene, realmente sí se vive con códigos diferentes, a los que a lo mejor se parece un poco más a lo que podía ser los vecinos de Buenos Aires muchas décadas atrás, y eso se mantiene más en el interior. La vecindad, la familiaridad, el hecho de que los chicos puedan estar cuidados por la sociedad en general, jugar en la calle. Y bueno, y aparte de esto, de vivir en un entorno donde no estás desconectado de los elementos de la naturaleza, del clima, de los ciclos de la naturaleza, donde estás absolutamente implicado con fuerza en la naturaleza y en lo que le hace bien o mal a la naturaleza, y en la necesidad de cuidarla y en la necesidad de ver qué pasa con los alimentos, bueno, y en enseñar a los niños a plantar y tener la posibilidad de hacerlo. Pero fundamentalmente son otros códigos, otro discurso, otra forma de lenguaje, y otra cosa es la política. La política es tan hipócrita y mentirosa como en cualquier lado. Sí, no es nuevo, bueno, eso viene del siglo pasado. Viene de mucho antes. Estuve leyendo en el verano las novelas de Shakespeare y no me han cambiado. Son auténticas, ahora actuales. Realmente me parecía que las había escrito ayer. Te hago una pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo definirías a la poesía? ¿Cómo definiría la poesía? La poesía es la palabra trascendiendo a la palabra en cuanto a su a ser una herramienta del pensamiento lógico formal, se escapa de ese marco y nos permite, a través de la palabra, conectar el ser que somos, la vida de unidad que somos y que nos une con los demás, en un contexto muchísimo más amplio, yo diría que infinitamente amplio. Digamos, la palabra escapa a la convención
y conecta con el corazón, y a través del ritmo del corazón, a través de la respiración, a través de la piel, a través de todos los sentidos y a través del alma, nos sirve para decir cosas que la palabra en su pequeño concepto vacío de lo que las cosas son realmente y de lo que la vida es realmente no puede transmitir. Entonces, yo creo que a través de la poesía la palabra logra romper y sus propios límites. Claro. Sus propios límites convencionales de responder al pensamiento lógico formal. Yo estuve de alguna manera... Te digo algo, la poesía tiene más intimidad. Las dos cosas, tiene a la vez más intimidad y mucha más expansión. Amplitud, claro. Mucha más, o sea, va o mucho sea, amplía más... la intimidad. Sí, de última... es como que disuelve esta separación entre lo íntimo personal y el cosmos. Acerca. Y la vida. Y permite que todo el tiempo se estén integrando lo más profundo de cada uno con la experiencia de la vida como totalidad. Y que a través de mí, o sea, yo sinceramente siento que muchas veces a través de la poesía lo que estoy escribiendo me transciende absolutamente a mí como persona, y que es la vida, Dios, el universo, otros seres a través de mí están diciendo algo que me trasciende a mí absolutamente, que soy canal para decir a través de la poesía un mensaje pequeño o grande que será para uno o que será para muchos, ese mensaje en el momento en que, o sea, yo siento que hay cosas que en determinado momento de la humanidad necesitamos decir como humanidad, y que a través de algunos de nosotros que somos más, que estamos más abiertos a dejar que eso nos atraviese, nos penetre, venga y lo podamos compartir, se dice a través mío y otras cosas se dice a través del otro y me llega. Y con respecto a eso, ya que hablamos de compartir, ¿podemos compartir un poema tuyo en este momento? Buenísimo, me ganaste de mano. Claro, porque la verdad que ahora sí que nos creaste expectativas. Claro. Bueno, yo la conozco, pero... Sí, yo conozco no, lo que escribe, pero te... Pero es interesante. Pero quiero volver a escucharlo. Yo también. Voy a leer el primer poema de Telares, que es uno de los dos libros que voy a estar presentando en la Feria del Libro que vos nombrabas. Bueno, voy a estar firmando ejemplares el 11 y el 12, voy a estar firmando ejemplares muy en bien. La Feria del Libro. Y es Telar, el nombre del poema. Es mi poema el telar maravilloso, que en madeja y desovilla el ovillo manso, palpitante en su sonido de yunque. Es el telar mi poema, extendido más allá, a través de tus sueños, hoy ya míos. Con el fuego ardiente que precede al martillo, la frescura del agua que perdura la forma, para luego pulirla y darle brillo. Yo tejo con la savia que habitó en la madera, quemada en el incendio, cincelada, para ser rescatada al devenir de un tiempo sin olvido. Entrelazo las ramas desgajadas de otoño, combino los colores de estaciones pasadas, descubro los senderos que aguardan los transites, que pise esos parajes innombrables de luz insospechada. En mis versos cobijo multitud de herramientas, tramas de minerales, de lanas, de cortezas, pero todo se nutre de la sangre y el agua que el amor hecho herida me impregnó en tu mirada. Cantidad de elementos, ¿no?, de la naturaleza. Bueno, en esos telares. Estamos hablando de telares en un momento estelar. Y vamos a hacer un corte
y seguimos aprovechándonos de esta mujer que vino tan lejos y está tan cerca. De esta poeta. Estamos cumpliendo nuestra promesa de transformar a San Martín en una ciudad más integrada. Hoy, ese desafío se concreta con obras estructurales, pavimentos, luminarias y espacios públicos. Con mejores escuelas, nuevas propuestas educativas, deportivas y culturales. También, tenemos una red pública de salud fortalecida con obras y equipamiento y construimos un Estado presente y eficiente para garantizar las oportunidades de todos. Por eso, desde el primer día nos hicimos cargo de la seguridad e invertimos como nadie antes lo hizo en San Martín. Ahora, queremos ir por más. Ya estamos instalando nuevas 15 postas de seguridad y antes de fin de año tendremos 100 patrulleros y 1000 cámaras. En poco tiempo, comenzaremos a construir 2 nuevos pasos bajo nivel en Ballester y en Chilabert. Además, seguimos avanzando con las obras en el Hospital Thompson y estamos construyendo 5 nuevos jardines maternales y las nuevas escuelas de danza y música. Muy pronto no habrá más calles de tierra en San Martín. Se habrán remodelado todas las plazas y habremos cambiado el 100% de las luces de la ciudad. Hicimos mucho, pero sabemos que hay mucho más por hacer en San Martín, la ciudad que todos queremos. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Si de comida se trata, La Crujía sabe. Ventas por mayor y menor de comestibles. La Crujía. Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad. La Crujía. Visítenos en Avenida Ricardo Balbín 2860, San Martín. Si estas paredes hablaran, te contarían lo grande que son las sonrisas de los que ahora pueden tener su casa con el crédito hipotecario social del Banco Provincia. Un crédito que gracias al sistema de ahorro previo hace posible que más bonaerenses tengan su casa propia. Llámanos a nuestra línea de atención exclusiva 0810-222-0559. Banco Provincia. ¿Me alcanzás una venda? Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria que asiste a víctimas de desastres naturales, conflictos armados, hambrunas, epidemias. Todo esto es posible gracias a gente como vos. El mundo tiene heridas abiertas. Con tu ayuda podemos sanarlas.
Aquí estamos en el tercer bloque con esta mujer encantadora. Muchas gracias. Muy práctica, muy clara, muy encajonada y ilusionada y comprometida en lo que hace. Y eso me parece muy bueno. Bastante apasionada soy. Apasionada, sí. Acá nos une a él y a mí la pasión por lo que hacemos, y Gustavo Villamor también. Y tenemos a la gente acá de cámara y de todo, también es un lugar de mucho amor. Y si me permitís, quiero agregar algo más. Quiero agregar que, por lo que conozco a Mabel, ¿no?, el profundo compromiso que tiene con la naturaleza, con todo que la vida, con todo lo que es la Pachamama, como ella bien lo menciona. Bueno. Así que bueno. A ver. Bueno, en relación a eso, digamos, hay momentos en que es muy lindo estar en un lugar que parece estar a salvo, pero eso no quiere decir que si uno se desconecte de los lugares que ya no lo están. Voy a leer un poema que se llama justamente Aquí y Allá. En un lugar donde la lluvia sigue siendo bendición disfrutada y necesaria, un sitio donde el sol tiene tibieza y la copa de un árbol todavía es reparo suficiente para siesta. En un rincón del mundo que reúne sueños, telares, cuencos y tambores, viven aves pequeñas y de altura. Por la gracia de Dios estoy a salvo en este día en que la brisa calma de la tarde es mi piel, el aliento del alma se eleva mansamente, atravesando el cielo entero y las montañas. Y desde el sitio mismo en que al encuentro de mi visión se acerca el verde próspero, se oyen simultáneos las risas y los trinos de los niños y pájaros cercanos. En sus alas me alejo, me zambullo, en las tierras anegadas, las casas sumergidas, las cunas arrasadas, la tristeza y la angustia de las madres sin hogar y sin techo, sin cuadernos, sin harina, sin horno y ya casi sin aliento. Ya casi sin aliento y sin embargo, la tierra en estallido nos alerta, nos toma de las manos, nos avisa, nos muestra otro camino y nos despierta. Como madre nos despierta tenazmente y a la vez amorosa, suplicante, porque quiere abrazarnos con el trigo, con amor, darnos vida, y la cubrimos de fuego, de veneno, y miramos como quien sabe que quién fue para otro lado. Yo te ruego, mi Dios, que no abandones a esos hombres verdaderos que se meten sin dudar ni un momento en los ríos sublevados, luchando por salvar, por dar auxilio al menos y aunque sea a un solo hermano. Yo te ruego, mi Dios, que de esas perlas de pureza en las almas hagas tu fortaleza, pongas todo tu bien en las conciencias para que puedan al fin iluminar el día, desplegar la verdad, izar banderas solo de paz, solo de amor, levantar solo puentes, no fronteras, y así poder vivir agradeciendo, cuidando lo que vive y compartiendo con el radiante sol central del corazón en el que está tu amor y tu grandeza. Te voy a decir algo y te dejo a vos, Carlos. ¿Cuánto amor de vida hay en ese poema? Muchísimo. ¿Cuánto amor de vida? Me hace acordar más de una vez en nuestro café literario que está en la ciudad de Buenos Aires. He mencionado en la apertura o en el transcurso del mismo que estamos en una isla cuando estamos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en una isla porque estamos como un poquito alejados de todo lo que se está viviendo en el interior.
que tiene que ver, por ejemplo, todo lo que mencionás de la inundación que se lleva absolutamente todo, porque hablás que hasta el horno de barro donde se hace el pan, no hablemos ya de vidas, ¿no? Estamos hablando de todo aquello que es el cada día de la persona que vive allí, tiene que ver con un descontrol en lo que es la contaminación, o sea, hablamos de cianuro en los ríos, por la minería a cielo abierto, hablamos también del glifosato, por la siembra directa de la soja transgénica. ¿Y vos qué es lo que ves de eso? ¿Por qué escribís esto? O sea, ¿qué te llega de cuando vas por esos pueblos? Pues yo sé que has ido por muchos lugares. Realmente nuestro país, como todo Latinoamérica, estamos en una absoluta emergencia y urgencia de parar la pelota ya y darse cuenta que la condición y posibilidad de la vida está en darse cuenta que el éxito de los números, de las producciones, nada tienen que ver con la necesidad real de las personas. Que la gente, especialmente en las grandes ciudades, consideran que los programas de gobierno, los programas de instituciones son exitosos si los números se les cierran, y no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, porque eso implicaría asumir las consecuencias del darse cuenta, que no están protegiendo la vida ni de sus hijos, ni de sus nietos, ni de nadie, ni de los más cercanos, porque si no se para acá, ya mismo, hoy, la pelota, y se empieza a mirar lo que está haciendo un número muy importante de gente. Bueno, vamos a la Mesopotamia, pequeños grupos que están haciendo cosas muy grandes, un pequeño grupo de productores, las cosas que cuando uno dice voy a compartir en Facebook una buena noticia, por fin 25.000 toneladas de producción orgánica en Gualeguaychú, donde están peleando contra las pasteras y las mineras y todo, y bueno, y la gente está demostrando en un montón de lugares del país, a través de las cooperativas. Allá tenemos en San Luis a el grupo de los campesinos del Valle de Conlara, que tienen en contra, digamos, todos los negocios y la corrupción de los políticos que se venden a los grandes negocios, que hay un nivel de contaminación altísimo, y contra eso está la perseverancia de la gente que tiene conciencia de cuál es nuestra misión al estar con los pies en esta tierra y en este hogar que es este bendito pequeño planeta azul, un puntito en el cosmos que es nuestro hogar, que estamos acá para aprender a cuidarnos y a cuidarlo. O sea, estamos hipotecando el futuro por un presente que no está muy claro tampoco, para nada. Ni siquiera por un presente, por una necedad de una codicia, sí. Absurda, que no le sirve absolutamente a nadie. Y hay una desprotección para el que quiere hacer bien las cosas. Porque hay gente que tendría que estar pagando cosas que no hizo bien. Y aparentemente esto no se hace. Estamos ya por entrar en el fin del tercero para entrar en el cuarto. ¡Nos vemos! Si estas paredes hablaran, te contarían lo mucho que le costó a cada familia tener su casa. Te contarían la felicidad que se siente al poder dar una dirección propia. O cómo les cambia la vida a tus hijos una habitación nueva.
Ahora el Banco Provincia te acerca al nuevo crédito hipotecario social. Un crédito hipotecario que te ayuda a progresar. Banco. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Bueno, después de ver las propuestas que hace una vez por mes Mirta Susana Martínez, quiero decirle, dejarle dicho a ella que Clara de Chilaver le gusta escuchar poemas de Mirta Martínez. Los va a escuchar el próximo programa. Hoy, como estábamos medios comprimidos de tiempo, no he traído. Noemí de San Andrés felicita por el programa y le manda saludos a Mabel. Muchas gracias. Juan Pablo de Caseros felicita a los conductores por el programa de poesía que hacen. ¿Y qué dice el conductor? Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Tenemos registro ya. Sí, sí, nos alientan los televidentes que han llamado, nos alientan. O sea, por eso los aliento también a los televidentes que nos sigan llamando. Sí, inclusive está bueno, si quieren combinar para venir un día a ver el programa en también vivo, están invitados sin ningún tipo de problema. Es un ida y vuelta importantísimo, ténganlo en cuenta porque nosotros necesitamos de ustedes. Si tienen el teléfono de acá, que es 4713-0101, dejan los datos y combinamos para que vengan sin ningún inconveniente. Bien. Realmente excelente el programa, con una invitada muy libre de todo. ¿Qué es eso? Bueno, un poema. A ver. Lo que estoy leyendo son poemas de los dos libros que están a punto de salir publicados. Sí.
Y estamos, quería decir algo antes que me olvide, reiterar que los primeros domingos de mes hacemos la reunión en el Tinta Roja, el color de las palabras, y estamos programando para hacer una nueva antología, la cuarta, del color de las palabras. El que quiera suscribirse a la idea, bien, que nos avise, tienen el teléfono que pueden llamar y bueno, estamos en contacto. ¿Me sí. permitís un chivito? Ya, dale. Un chivito. El sábado 21, el sábado 21 de abril de 17 a 20, comenzamos el ciclo 2018 junto con Raúl Piñolino con el café literario Juancito Caminador en el bar Los Cazadores en Álvarez Jonte, 3199 esquina Cuenca, Villa del Parque. Claro. Los esperamos. Muchas Vamos, gracias. Juancito Caminador. Bueno, allí estaremos caminando con Juancito. Bien. Bueno. Ah, y una cosa, va a estar presente Rubén Derlis como invitado y el hijo de Raúl González Tuñón, Adolfo González Tuñón, nos va a acompañar ese día. Bueno. Para hablarnos sobre su padre. Bueno. ¿Cuántos años tienes, Juancito Caminador? Perdón la interrupción. Lo que pasa es que, se sepa. El café desde 2014. El grupo, ¿te acordás? El grupo fue en 1976, 1978, los años olvidables de la historia argentina. Bueno, a ver, te escuchamos. Cuerpo y paisaje. Mi cuerpo entero sobre la tierra herida y aún en el martirio prodigiosa. Mi cuerpo entero repicando el latido que se agita o se calma en la profunda entraña, con mis piernas y el alma replicando los filos, la luz en los contornos transfundiendo sentidos. En los átomos vivos soy las generaciones, las primeras palabras, la estrella y los caminos. ¿Quieren que empiece con otra? Dale. Lluvia. Caber en el espacio entre dos gotas de lluvia, desde el instante mismo en que sueltan su forma y entregan totalmente su materia liviana, desde el cielo a la tierra, entre plumas que juegan, habitando las ramas donde cantan, por tanto, el sonido viviente, la simiente, el esplendor mojado y renovado de los bosques, del verde, de las formas todas expresadas en verde, nacidas en la lluvia, para volver al cielo y alabarlo, ser primero la lluvia y ser la savia, ser el verde que escucha lo que la lluvia canta. Qué dos maneras de hablar de la madre naturaleza en estos dos poemas, ¿no? Con distintos enfoques. Pero realmente qué presente que está. Siempre, todo el tiempo. Siempre, lo sé bien. Es que lo justamente sé. Somos espíritu y naturaleza. Es verdad. Exactamente. Lo olvidamos a veces. Así es. Bueno, lee uno. Lamentablemente. Quiero después, antes que cierres, que leas algo tuyo. ¿Puede ser? Bueno. Bravo. Bueno, muy bien. Bravo. Buenísimo. Yo también quiero. Bueno, escuchar. Perfecto. Lee uno. Azul. Como ven, bueno, el color de las palabras. Sí, sí. Valle azul, tarde azul, porción del infinito en tenue luz, puro color de amor en que se van en vuelo libertario, llevándose las alas desplegadas, los ojos. No existe, sin embargo, tal distancia. Es solo la unidad de la sustancia, haciendo que me sienta en los latidos, más allá de los filos que pueden ser espuma en su color de virgen de los mares antiguos o futuros,
en los oleajes invisibles de las playas lejanas, habrá hoy un poeta mirando en la distancia el barco de mis sueños y sintiendo que puede ver un valle de filos azulados fundido en el paisaje de sus aguas. Muy bien. ¿Vos ves las huellas de los pueblos originarios en los caminos que recorres en San Luis? Absolutamente, absolutamente. Te digo porque a veces nos olvidamos también de tantas cosas. Absolutamente. Y creo que... Teníamos pues el poema que habla de eso precisamente, este... Memoria de las Águilas y... A ver, déjamelo. ¿Lo puedo leer yo? Por favor. Y cerrás vos. Dale. Llegamos. Memoria de las Águilas. Te veo a la distancia, águila mora, admirando tus cielos en las curvas. Y sé que no hay azar en esa altura donde habita la fuerza ancestral, victoriosa. Elevo mi plegaria en tus ascensos. Vuelvo a buscar la ruta que te eleve a mi vista cuando emerges allá, donde se extiende la hermanada meseta transerrana y se escucha la voz de los puesteros con diversa tonada provinciana. Sobre aquellos caminos y quebradas del mismo territorio hoy fronterizo vivieron los primeros, verdaderos, soberanos pueblos que te amaban, pueblos que te pintaron y tallaron con las alas abiertas, desplegadas. ¡Ay, ave! ¿Qué conservas tu preciosa memoria, vigilando el perfume de un tesoro silvestre conformado de flores y de pequeñas hojas? Muéstranos el camino hacia el encuentro del espíritu vivo, del Inti y de la Pacha. Excelente. ¿O no? Realmente... Te escuchamos así cerrado. Yo no recuerdo gobiernos que hayan realmente luchado a favor de la reivindicación de los pueblos originarios, así que me encanta que lo sigamos recordando de alguna manera, tratando de que, pero además no, de que es, no se olvide. Pero no es historia, es presente. Exactamente, ellos son los dueños de la tierra. Y además hay personas que son pertenecientes a esas comunidades. No llegamos. No importa. Cerramos. Creo que fue importante. Te pregunto, ¿qué esperabas recibir y qué recibiste? Recibí muchísimo más de todo lo que me hubiera podido imaginar. Estoy infinitamente agradecida por la calidez, la presencia, el compartir con ustedes. Solo puedo decir gracias, felicitaciones a ustedes por abrir estos espacios tan necesarios, tan importantes, por invitar a la gente a que venga a compartirlos. Muy bien. Bueno, estamos ya para cerrar. Carlos, te felicito por la invitada de hoy. Bueno, la invitada es un lujo que yo conozco hace mucho tiempo realmente. Una persona que tuve el gusto de conocer hace muchos años. Bueno. Y la vi crecer. La vi crecer literalmente. Me parece muy bien, está muy crecida. Bueno, cortamos porque ya se nos acabó el tiempo y nos están echando en cara o en seca. Gracias. Nos vemos el martes. Nos vemos la próxima.